esperando a los bárbaros ¿a qué esperamos congregados en la plaza es que hoy llegan los bárbaros por qué hay tan poca actividad en el senado por qué los senadores sentados no legislan porque hoy llegan los bárbaros ¿Qué leyes dictarían ya los senadores? Cuando lleguen las dictarán los bárbaros. ¿Por qué el emperador se ha levantado tan temprano y en la puerta principal de la ciudad está sentado tan solemne en su trono y coronado? Porque hoy llegan los bárbaros y nuestro emperador está esperando para recibir a su jefe. Incluso ha preparado un pergamino para él, y en él le ha conferido nombramientos y títulos sin cuento. ¿Por qué nuestros dos cónsules y los pretores han salido hoy con sus togas recamadas de púrpura? ¿Por qué esos brazaletes de tantas amatistas y anillos de esmeraldas destellantes? ¿Por qué empuñan bastones tan preciosos, labrados maravillosamente en oro y plata? Porque hoy llegan los bárbaros y esas cosas deslumbran a los bárbaros. ¿Por qué los dignos oradores no vienen, como siempre, a lanzar sus discursos, a soltar peroratas? Porque hoy llegan los bárbaros y elocuencia y arengas les aburren. ¿Por qué surge de pronto esa inquietud y confusión? ¿Qué gravedad la de esos rostros? ¿Por qué rápidamente calles y plazas se vacían y todos vuelven a casa pensativos? Porque ya ha anochecido y no llegan los bárbaros. Y desde las fronteras han venido algunos diciéndonos que no existen más bárbaros. Y ahora, ya sin bárbaros, ¿qué será de nosotros? Esos hombres eran una cierta solución.